Fa 25 anys que Estefania va descobrir l'illa i es va enamorar. La seva passió la va dur a publicar Formentera non existe, un llibre en el qual, mitjançant històries, anècdotes i personatges, va contribuir a alimentar el mite de Formentera entre els italians. I ara, tots anys després, resulta que Formentera sí existe. ¿Por qué existe ahora? Porque mi vida Formentera existe. Me ha dado amigos, me ha dado emociones, me ha dado casi un marido, porque nos hemos cruzado por una casualidad por Formentera. ¿Y qué es el que explica aquest nou llibre? Intento explicar por qué aquí la gente es tan feliz. La gente se encuentra tan feliz en Formentera porque hay una conexión, una situación energética particular. E intento explicarlo. Es un libro un poco más intenso respecto a Formentera no existe. Yo también soy un poquito más mayor. El llibre inclou històries reals protagonitzades per personatges de l'illa i de més enllà. La història de Anselmo, de la família de Anselmo, que ha guardado en su casa durante 30 años a puntos de un personaje que no voy a decir quién es, que está pero muy relacionado a Gurdjieff, que es un místico del 1900. Doncs ara ja sabem que Formentera existe. Estem desitjant llegir-ho.